rollitos de lasaña, pero esta vez no son de carne molida. Esta vez son diferentes. Bien. Vamos a estar trabajando. Saqué estos moldes porque, como quiero hacerla variada, la quiero hacer en salsa blanca y la quiero hacer en salsa roja. Para ver más o menos el gusto, el sabor. Bien, mire lo que vamos a estar haciendo. Déjenme poner esto aquí. Son parecidos a los de los otros días, pero no es lo mismo. Son diferentes. Lo que pasa es que le quiero enseñar ese para que lo vean ya ahí y puedan ver. Esta pasta la dejé 5 minutos, no 10 como la anterior. Bien, necesitan la lasaña, la pasta, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a hacer. Margarita, saludos. Jackie, saludos. Samili, saludos. Margarita Vega. Mayra Sola. Saludos, saludos a todos los que están y a los que no puedo ver también los saludos. Vamos a estar haciendo unos rollos parecidos a los de antier, pero no son iguales. Son, yo te diría que hasta más ricos. Si aquellos quedan ricos, deliciosos, estos quedan mejores todavía. Bien, vamos a estar utilizando ricota. 2 cucharadas de ricota. Yo tengo menos porque ya para trabajar el primer rollo, ya yo utilicé una parte de él, pero lo dejo para mezclarlo, para que ustedes sepan cómo lo van a mezclar. ¿Okay? Vamos a estar, tenemos 3 cucharadas de queso crema. Usted le echa todo el queso que usted quiera. Lo que es que el rollo le quede perfecto. ¿Okay? Bien. Vamos a utilizar queso, el queso que usted desee. Este es queso mozzarella. Y el queso es a tu gusto y jamón a tu gusto, ¿ok? Estos son los filetes que venden de jamón, que vienen así en unas rodajas grandes que tú los puedes utilizar para el desayuno. Y lo picamos, lo picó mi esposo, bien, bien pequeñito para poder, para que no se te salga por la orilla. Vamos a estar utilizando bacon en esos cuadritos así parecidos, pero ya el bacon es para el final, no es para ahora. ¿Okay? Vamos a utilizar cebollines. Y lo principal es que en esos quesos, si tú usas ricota, puedes utilizar la que tú quieras porque el queso te va a quedar como una pastita. ¿Ves? Que eso es lo que debe de quedar. Mírelo aquí. Como una pastita porque tú vas como a empañetar la hoja de lasaña. ¿Ves? Y eso tienes que trabajarlo porque te va a quedar. Aquí mezclado, ahora yo le voy a decir lo que yo mezclé. Bien, vamos a estar mezclando ricota, el queso crema, lo sacan para que esté a temperatura, para que se le haga más fácil. Saludos a todos los que están entrando. Y yo también voy a utilizar el cottage. También, ¿por qué? Porque para las pastas es riquísimo. Cottage cheese. ¿Okay? Y ya yo le eché allí, aquí voy a echar una cucharada. Una cucharada, como dicen por ahí, colmada. Después que tengas el queso aquí, todos los quesos que vayas a utilizar, menos el mozzarella, déjenme, es para irles diciendo cómo lo van a hacer. Van a mezclar los quesos hasta hacerlo una crema. Inmediatamente, después que mezclen los quesos, vas a estar utilizando el jamón. ¿Okay? El jamón es a tu gusto, a tu preferencia.
Yo lo puse chiquitito. Y ahorita, si tienen duda de qué jamón utilicé, yo les enseño el que compré. Después que tengan esta mezclita, porque faltan unos ingredientes que todavía no los he puesto. Mire qué rica. Esto sirve hasta para un antipasto o un dip. ¿Ves? Ahí. Ahora usted va a utilizar. Estoy haciendo este poquito porque yo quiero probar con ustedes. Para que no tarde tanto. Y entonces ustedes. Bien, como ya le eché el jamón, voy a utilizarle un ingrediente que se utiliza siempre en las pastas. Orégano. El orégano a tu gusto. Si tienes perejil y se lo quieres echar, le puedes echar. Yo tengo perejil, pero la voy a hacer con orégano nada más. Y sigo mezclando. Ahora voy a coger los cebollines. Y le voy a echar unos pocos. Y después de eso, voy a echar el queso mozzarella. ¿Okay? Recuerda que el queso es a tu gusto. Y usted va a ver la diferencia de este rollo al rollo que hicimos los otros días, que utilizamos carne molida. Al que le gusta todo lo blanco, esto queda bello. Mira aquí. Y si lo prueba, pues usted dice, ay, no, si eso con unas galletitas se va. Hasta ahí. Bien, ya la tiene ahí. Otro ingrediente que va a utilizar, que no le he dicho, es queso mozzarella, pero en slice. Eso es para el final. Y le dije que vamos a utilizar tocineta bien tostadita. Y también se utiliza al final. Yo tengo este, tiene salsa blanca. Esto mismo usted lo va a hacer con salsa roja. Le va a colocar en el fondo salsa roja, si usted lo desea, con salsa roja. Yo estoy haciéndolo con salsa blanca, pero ya abrí la salsa roja para hacerlo en otro molde también. ¿Okay? Te coge, déjeme pasar este para acá. Que lo que quería era hacer aquel para enseñárselo. Yo quería tenérselo ready y darle el taller después, pero hoy tuvimos de citas médicas. Bien. Ok. Mire la pasta. Bien. Ok. Usted la va a encontrar durita. 5 minutos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le hace la facilidad de usted enrollarla. Y con la espátula, usted busca y usted lo va a estar acomodando. Bien. Usted puede que le dé menos trabajo, porque como usted a lo mejor tiene una cocina más espaciosa que yo, pues. Pero yo soy embelequera y ya usted sabe cómo estoy aquí. Y lo va acomodando. La diferencia de esta es que cuando lo hicimos con carne, la carne se podía salir por los laditos. ¿Por qué? Porque tenía la salsita, ¿verdad? Si yo veo que me falta mezcla, pues preparo otra más. Aquí. Dejé este espacio para doblarlo, ¿ok? Doblo y sigo doblando. Es bien fácil. Doblo y sigo doblando hasta el final. Bien. Si usted que se le sale, con los dedos acomoda y la coloca en el molde. Siempre trate de que la parte final le quede para la pared. Para que no se le... Esto es delicioso. Yo le digo que cuando yo hice los rollos de carne molida, especialmente mi esposo, la lasaña, se estaba loco, se volvió loco, porque le gustaron mucho.
¿ok? Bien. Repito la receta. Cebollines a gusto, porque hay personas que a lo mejor no les gusta el cebollín. A lo mejor prefiere poner una cebollita. Pero eso le va a dar un gusto exquisito. ¿Okay? Y aquí. ¿Ven? Con la cucharita y la espátula se va a ayudar. Colocamos, doblamos y acomodamos con los deditos y las uñas, sí hay que acomodar. Bien, y seguimos. Mire qué fácil se convierte esto por cuenta de que la lasaña está un poquito dura. Bien. Y coloco la abertura, ¿verdad? La parte final, la coloco para la parte de allá. Yo le expliqué en la anterior que si usted desea, puede ponerle un palillo de diente. Vamos a la otra. Según vuelan la... Vamos aquí, otro poquito. Tengo que preparar más mezcla porque como estoy, quería avanzar con ustedes para que ustedes la puedan ver. Y puede hacer una con roja y puede hacer una con blanca y la compara. ¿Cómo me gusta más? Lo único que aquella es carne y este es jamón. Es un jamón que se utiliza mucho en los desayunos porque es un boneless, que es un filetito. Yo se lo enseño ya mismo. Doblamos esta pasta, como está más durita, ha resultado bien efectiva. Bien. Jamoncito. Y nos falta todavía aquí y aquí. ¿Okay? Colocamos en el molde. Y yo cogí esos dos. Tengo moldes también de metal, que son los que voy a utilizar para la de. Para la. De roja, de salsa roja. ¿Okay? Voy colocando. Esto es bien fácil para las personas que son o solas o que no cocinan mucho. Y si usted, yo le puedo dar un lado. Si usted las prepara, usted puede hacer lo siguiente. Usted compra unos moldecitos pequeños y acomoda ahí lo que usted cree que se va a comer ese día. Y lo que le sobre lo pone en otro molde y lo congela. Y ya. Tiene una comida ya extra hecha. Colocamos bien rapidito, doblamos, mire qué rapidito, dobladito, dobladito, y vamos para aquí. Ahora vamos al otro, y ya serían 6 piezas. ¿No ve? Mire, esto me dio para esos 6, la cantidad que le dije. Puede dar a lo mejor para más, pero como yo en unos lados le pongo más, en otros menos. El queso es lo que le va a dar ese gusto estupendo. Esa mezcla de queso. Los atiendo ahora. No se vayan, compartan el video. Ok, voy aquí. Lo coloco. Bien. Ya lo tengo. Si yo veo que se están abriendo, empiezo a buscarle el waving. ¿Para qué? Ok. Mírelos aquí. ¿Ves? Ahora vamos con la parte de arriba. Ya el horno, yo lo tengo a 400 grados, precalentado. Como a nosotros nos gusta mucho el queso, yo voy a hacer lo siguiente.
Esto es queso mozzarella. Y yo tengo más queso ahí. Ok, ya tengo esto. Ahora voy a coger unos pedacitos de bacon. Déjenme ver que este bacon está como más grandecito. Y se los voy a colocar. No puedo colocarle mucho porque también quiero que le quede arriba, en la partecita de arriba, pero como usted es la maestra en la cocina, usted hace como usted quiere, ¿verdad? Y usted le pone el bacon, bastante bacon, ya lo eché todo, bien, y voy a coger un poquito de salsa blanca y se la voy a echar arribita un chipito. Trátelo para que usted vea qué delicia es. Es algo diferente para un viernes como hoy. Perfecto. Y entonces, ahora va a ser lo siguiente. Déjenme tapar. Que no vaya a entrar algo volando. Ustedes saben cómo es. Yo digo que las moscas y los mimes se meten hasta por el pensamiento de uno. ¿Ok? Y ahora voy a coger el queso mozzarella. Vamos, compartan. Ok. Ok, le puse dos. Si quieren, pues entonces puede hacer esto para acá y este para acá y hace esto. ¿Verdad? Y coge y pica este. Tenía un cuchillo ahí, parece que lo dejé en el fregadero. Y vengo y le hago esto y le hago esto. Bien. Y ahora se va a coger estos chipitos. Lo va a poner por ahí encima como un adornito así bobolón. Si pica el bacon más chiquito, mejor. Yo lo piqué congelado porque el bacon congelado es más fácil para... Ok. Si usted cree, pues entonces, que va a necesitar más salsa, le echa por los laditos. Depende como usted sea en gustos, porque esto es como todo. Esto es gusto. Yo sé que si mi hija viene, le va a querer echar. Y lo voy a poner en bake a 400 grados. Tan pronto vean que ya... Recuerden que esto está cocido, que esto no es ningún problema. No hay nada crudo. Porque el jamón es jamón cocido. Le pongo el broil para derretirle el queso mozzarella y lo servimos a ver cómo nos quedó. Voy a preparar otra mezclita. Bien. Si hay alguien que no vio preparando la mezcla, dígamelo para que tenga más. Bien, esta la voy a preparar a ojito, a ojímetro. Un parecido, no. Tengo aquí las cucharitas de... Bien. Hola, mi amor, saludo. Llegó parte de nuestra vida, mi hija. Ok, le vas a echar ricota y si crees que te gusta, pues le echas otro poquito. Esto es como el cuando yo le echo el brandy al bizcocho, ¿verdad? Bien. Y queso crema. Aquí nosotros todos somos locos con el queso. Voy a usar la misma porque este queso lo voy a seguir utilizando. De queso crema le puedes echar tres. Y
Recuerden que esto va basado en queso. Que no, usted tiene que ser, pues, con abundancia en las cosas. Ok, vamos a mezclar. Ah, y el ricota. Si a usted no le gusta ricota, pues no le eche ricota. Si no le gusta, usted lo puede sustituir, ¿verdad? Es como el queso que le está poniendo. Quiero que vean cómo quedan para que ustedes puedan percibir cómo queda. ¿Ven? Vamos a echarle un poco de cottage cheese. Es casi una cucharada. Y mezclamos los quesos. Por eso es que es tan rico, porque en la carne, cuando tú le echas la carne, todo el jugo se sale por el lado. ¿Bien? Y ese y este lo preparamos con colores. Y después, pues, uno tiene la, ¿cómo es? De saber, ay, pero queda más rico así, y entonces, ya. Okay. Ahora es jamón. Jamón todo el que tú quieras. Como no voy a preparar más, le voy a echar todo el jamón. Porque si mañana yo preparo esta tortilla grandota que yo preparo, rellena, pues yo hago otro. Ok. Y le voy a echar el cebollín. Y le vamos a echar el queso mozzarella. Hay que buscarlo en la nevera. ¿Les gusta la receta? Miren a ver. Díganme con corazoncitos. Tiren corazoncitos por ahí. Para verlo. Están bien. Petra, saludo. El Bairi, saludo. Y a las que no he saludado, sabe que algunas veces no los puedo ni ver. ¿Y puedo pasar a qué? ¿Quién me dice que sí puede pasar? ¿A qué hora se come? Esa es Jocelyn Pellicier, que eso es. Esa es la postiza de nosotros. ¿Bien? Ahora, le eché el mozzarella también. Y si usted cree, pues le echa más. Ya tengo que estar mirando el horno para ver. No puse mi reloj mágico. No lo puse a trabajar. Bien. Ustedes saben que yo utilizo esta bolsota. ¿Por qué? Porque yo la compro para las lasañas, para la pasta penne cuando la hago y la vendo. Miren, vamos a echarle este chipito porque no, para que no se pierda. Yo sigo echando así, esto no es... Ok, ahora voy a hablar con ustedes. Bien, sacamos. ¿Ven? Yo lo que hago es que no boto el agua de la pasta por si tengo una emergencia de poder, de tener que mezclar, de echar de nuevo pasta, pues es más fácil. Aquí. Recuerden, tocineta, la fríen y yo la dejé en la sartén con su propia salsita de grasa. Okay. Voy empañetando por aquí. Si usted quiere, pues lo riega. Miren qué bello. Y debe de quedar suculento, rico, rico, rico. ¿Okay? Aquí doblé, doblo, 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 doblo y doblo. ¿Okay? Se salió un jamoncito, no lo voy a botar, lo eché ahí. Mírelo aquí. ¿Ok? Ahora, si voy a echar salsa roja, la voy a echar ahí, en este momento. Ahora ahorita a lo mejor nos gusta más con salsa blanca y entonces uno se hará las greñas. Le hace así y
Es más, usted puede hacer esto el día antes, meterlo en la nevera. En la nevera se le compacta. Ay, qué bello se ve ahí, miren. Miren qué bello. Y buscamos para el otro. Pues sí, le estaba contando que compré 3 cocos. Y se lo di a mi esposo. A mi esposo se le olvidó abrirlo. Y hoy le digo, mira, se van a dañar los cocos. ¡Fua! Ya los tenemos ahí listos para molerlos. Bueno, he botado tantas cucharas que tengo como 4 cucharas ya ahí. ¿Cómo están? ¿Están bien? Los veo ahora. Saludos, saludos. Bienvenidos. Bienvenidos, compartan. Denise, ¿cómo está? Mira, mami, esto tú lo puedes hacer bien fácil. Brenda de Limán, Dios te bendiga, mi mena. Dios cuide, señor. Doblamos. El que no sepa cómo se doblan, me avisa. Y seguimos enrollando. Este está más durito. Esta es más efectiva porque esa, el queso lo pega. ¿Sí? Y lo ponemos. Yes. Cogemos otra pasta. Yo eché 12 porque estimé que cada molde se llevaba 6. Si de momento usted hace más pasta de lo que cree, pues coge y la guarda en Ziploc en la nevera. O la mete en el freezer para no botarla. ¿Sí? Ok. Yo creo que voy a tener que hacer otro poquito de mezcla porque como que me estoy poniendo muy de esto con esto. Esto está saliendo más gordo. Ok. Otro. Ay, lo rompí. Lo alé y la rompí. Ok. Sí, voy a tener que preparar otro poquito de mezcla. Esto, usted lo coge, lo prepara y lo deja así mismo y lo mete en la nevera. Y cuando tiene invitado, le pone así un pan pita de eso. Unos pitas y este, o un pan pita que también se puede. Y se rellena y ya. Unos invitados, unos tostitos, le pone este envase con una cucharita y a repartir suerte. Ahora, déjenme chequear el horno, que no se vayan a quemar esto. Ay, cuando ustedes vean esto. Rico. Ahora, otro más. Está bien, yo creo que no voy a tener que usar el roto. Pero, como uno inventa, uno lo puede coser. Eso es como cuando uno está limitado en la comida y uno empieza como a rendir. Porque no todo el tiempo este uno tiene... Ah, aquí queda, espérate. Uno tiene este, ¿cómo es? Este, abundancia. No todo el tiempo. Aquí. Qué rico. Otro más. Pegadito al otro para que se quede pegado. Y ahora el último. Y cuando vean cómo están los otros, se van a volver locos. Esto yo lo podía hacer, Ave María, pero si puedo meter unas tostadas en el horno. Unas tostaditas de ajo. Miren, si utiliza así más o menos el ojímetro como yo, le da para 12. Y recuerden que yo busco hasta el final hasta para recogerlo. Yo soy bien... Bueno, yo no hago los potes, ustedes me han visto.
Ahora voy a hablar con un ratito con ustedes en lo que esa se tuesta para que vean cómo quedó. Y a esta ya lo tenemos aquí y lo podemos poner aquí. Lo traemos para acá. ¿Me están viendo? Ok. Que yo lo que quiero es que usted aprenda, que usted lo vea, que no es que usted se quede con las ganas y ya, esa mamá no explica, ¿no? Yo lo que quiero es que usted entienda. Bien, ahorita lo que hicimos fue que pusimos queso mozzarella arriba y el queso mozzarella usted es generoso. Ahí. Para ello le echo un poquito de sal de sal. Y entonces queda como estilo pizza. ¿Verdad? Ya pronto vamos a estar haciendo pizzas. ¡Ay, qué rica! Pizzas. Y ahí. Ok. Un poco de salsa. Un poquito nada más. Bueno, vamos, vamos, nena. Se me queman los otros. Bien, ok. Yuhu, mire qué rico. Las gotitas son de agua del según el enjuague. Ok. Vamos a ponerlo acá. Como está a temperatura el queso mozzarella, está blandito. Tiene que tener cuidado. ¿Ok? Mire. Qué rico. Ay, qué rico. Espérate. Está como muy despegadito. Y entonces se nos cae por ir para abajo. Y este lo puedes picar a ojímetro por la mitad. No estoy usando un cuchillo, pero yo digo que para picar usted se las tiene que ingeniar. Piqué con las pinzas, con la goma. ¿Ok? Aquí. Y aquí. Ok. Ahora va a coger la tocineta. Y le va a poner aquí encima. Aquí voy a ser generosa porque cómo han pasado el día, bien, hace calor, voy a atenderlos ahora, ahora vamos a hablar, pues yo quiero que usted vea cómo quedó esto. Si sí, esta va a salir, ¿cómo es? Esta es más, está más beneficiada. Déjenme chequear cómo está el horno, los atiendo ahora porque no quiero que se vayan. ¡Ojo! ¡Qué cosa! ¡Ah! Ya dañé la lámpara por estar. Esa es la lámpara que yo utilizo para la cámara. Ok. Entonces, con esta, déjenme buscar muchas agarraderas. Yo no boto esas que se manchan, después que yo las lavo y se quedan con esas manchitas, yo no las boto porque para meterlas en el horno y poder alar con dos o tres, funcionan perfectas. Ok, miren a ver si les gusta o no les gusta. Y aquí sí que hay que hacer maravillas. Mire qué cosa bella. Mire. ¿Lo ven? ¿Les gusta? Ahora yo voy a probar. Mire qué rico la salsa. Ok, ahora yo voy a probar. A ver cómo nos queda. Esa pasta queda, recuerde, más durita que la lasaña. Esta debe de quedar suculenta con toda esa tocineta.
yo había puesto el reloj. Y el reloj ni sonó. Porque no cogió el mensaje cuando lo puse. Lo que le quería decir es, déjenme buscarle el platito para... Hola, Rosa, Lourdes. Ok, a todos los que he saludado. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a ver cómo puedo hacer esto. Porque quiero que lo vean cómo queda. Voy a limpiar con este paño. Ay, con este paño. Y yo los meto a lavar ahora. Los lavo. Y si usted no quiere que se le ruede el picador, le pone abajo o una toalla o algo que sujete y que usted no se le mueva. Bien, ahora vamos para eso. Yo enjuago así los haya puesto ahorita. Usted sabe que yo soy lo que enjuagando. Y... estoy buscando el papel toalla. Mi esposo fregó, no sé dónde está. Pero eso no importa, se abre otro. Pues, cuéntenme, ¿cómo están? ¿Ya cocinaron? Mili, ¿cómo están? Ramonita, ¿vas a practicar? Practica, si te trancas en la práctica, me llamas, tú tienes mi número. Pues, y tan pronto acabe el COVID, si Dios permite, porque tenemos que decir pronto, esto acabará. Si usted quiere que mamá lo visite, usted me escribe, mamá, quiero que vengas a mi casa a cocinar. Y allá, mamá va a ir. ¿Ok? Vamos a secar el plato. Y entonces, pues, según vaya la persona, ya hay una persona que voy a ir. Está Isa. Ella vive lejos, pero yo le dije que sí, que voy a ir. Y con mucho gusto, ella sabe que lo voy a hacer. Aquí la tiene. ¿Ok? La están viendo. Hola, Nelson. Llegaste. Qué bueno. Saludos. Mira, Nelson, esto es una comidita que tú la puedes hacer para ti. Es bien fácil. Mira. Eso que tiene arriba es tocineta, queso mozzarella y son rollos de 4 quesos tiene. Mire qué bello. ¿Ok? Así estamos. Y... tengo que tirar una foto, pero tengo un problema porque estoy usando el celular. Si lo pongo, ¿alguien puede tirar la foto? Y me la envía, por favor. ¿Quién me puede hacer el favor? De tirar esta foto. ¿Alguien lo hizo? Para yo estar segura, si no tengo que apagar el iPad. Mire qué linda. ¿Ok? Ay, parezco a alguien que decía eso. Como no sé, vamos a practicar. ¿Okay? Y traemos a esto para acá. Tengo que tapar los quesos porque no me gusta que esté destapado todo. Ok. Con el iPad. No sé si alguien me tiró la foto. Okay. Espero que alguien la haya tirado así como yo la quería tirar. ¿Alguien tiró la foto? Ok, bien. Ahora vamos a servirla. Con cuidadito. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, qué rico! Esto, ellos se pegaron. Estos son esposos. Se pegaron.
Ay, 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 ay. Ave María, Dios mío, Señor. Miren aquí. Ven a abrirla, para hacerle así. Para que usted vea bajando el queso. ¿Ok? Y por acá. Mire, mire cómo está colgando el queso. Ok. Mírela ahí. Si usted quiere que le quede más relleno, usted lo rellena más. ¿Ok? Miren qué rico. ¿Ven? Ok. Mira ahí la tocineta. Miren qué rico queda. ¿Lo ves? ¿Le gusta cómo se ve? Miren qué rico. Todo esto que está aquí abajo es de él. ¿Ven? Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo sabe. Yo le... para que ustedes sepan. A lo mejor me va a gustar más la blanca que la roja. Okay. Hay que cogerlo, está muy caliente. Si le digo a lo que sabe, sabe a pizza. Sabroso. Delicioso. Me gusta, como dice mi amiguita Carly. Me gusta muchas veces. ¿Ok? Yo estoy loca por picar este. Porque este está bien rellenito. Como son para mí, pues los puedo manunciar, como dicen por ahí. Miren qué lindo. Miren. ¿Lo ven? No le estoy mintiendo. Es una belleza. Mírenlo ahí. Quedan riquísimos, riquísimos, riquísimos. ¿Ok? Así que, ya saben, lo pueden hacer con salsa roja, lo pueden hacer con salsa blanca. Yo le digo que con salsa blanca quedan bestiales, bestiales, bestiales. Y que sea generoso cuando le eche el queso, eche los quesos que a usted le gusta, porque esa mezcla de los quesos es lo que... los hace sabrosos. Ese jamoncito, mire el jamoncito. Porque mire el jamón. ¿Qué? Este es el jamón. Y este es el espesor del jamón. No le puedes echar jamón de sándwich porque es finito y no tiene, es cuando se mezcla con el queso, pues no va a encontrar ahí ese pedazo de jamón que ya cogió ese calorcito y todo. Así que este jamón, muy bueno. ¿Okay? Este, el mozzarella en slide. Y no, Nelson no los acompañó. Esta es una lasaña, Nelson. Lo puedes acompañar con un poquito de arroz. Este, mi esposo hoy me dijo que le hiciera un arroz, este, como a él le gustan, con cuatro carnes, como yo lo hago. Y le dije, yo voy a hacer rollitos de lasaña diferente a los otros. Y me dijo, no, pues no me hagas nada. Esto tú lo puedes acompañar con unas tostadas que dije que les iba a poner. Unas tostaditas que yo estoy comprando, que en Puerto Rico no las habían, no sé cuándo llegaron. Mírelas aquí, ¿ven?
No las encontraba, no las había encontrado, las encontré ahora, a lo mejor las buscaba donde no estaban. Y pues lo puedes acompañar con una tostadita. Pero necesariamente puedes acompañarlo con una ensalada verde. Así lo puedes acompañar. Recuerda que la cocina es algo para tu crear. La cocina no es para agobiarte ni que te quite el sueño. ¿Okay? A mí me quita el sueño la cocina cuando tengo tanta hambre que estoy y me vuelvo loca porque estoy loca por comerme algo. Ahora mismo estoy loca por comerme un rico arroz con pollo, como el que yo hago, con habichuelitas bien guisadas y un aguacate. Y el detalle es que tú no lo tienes que dejar mucho tiempo. ¿Por qué no lo tienes que dejar mucho tiempo? Porque todo está cocido, ¿ok? Cuando ese queso se derrita y arriba tú le dejes el broil, que mire, yo no le he dado broil, y como quiera, tostó, se derritió, pues yo no le di broil, no le he dado, pero como la temperatura es tan alta, pues el horno es grandísimo, ese calor vuelve, ahora mismo da un olor ya a ajo increíble. Así que, nada, los voy a dejar. Si tienen dudas, me pueden escribir, no me molesta contestar. Ya saben cómo soy yo. Carlos Rosado, saludo. Elizabeth, Betty Luz, Evi. Nelson, te voy a repetir, mira, escucha. Tiene cuatro quesos. Tiene ricota, tiene queso crema, tiene cottage, que yo le eché porque quise echarle, y tiene queso mozzarella. ¿Bien? A eso, la carne que tiene es ese jamón que te acabo de enseñar. ¿Okay? Picadito en cuadritos pequeños, porque si la picas en cuadros grandes, pues te queda, no cierra, no se te hace más difícil. ¿Bien? Y le eché cebollines, le eché orégano, que se le da el toque así de pasta. Y turururu. Bien. Ok, tocineta tiene, pero la tocineta la tiene en la parte de arriba, cuando ya tú lo sellas. O antes de ponerle el queso mozzarella así en sábana encima, pues tú le echas ahí unos pedacitos de bacon. Así dentro, que cuando le dé el calor, el chispito de grasa que le quedaba el bacon caiga ahí y haga el contraste. Más, cuando tú le pones así la sabanita encima de queso mozzarella en slide. Mira, Nelson, este queso. Queso mozzarella. Y lo compré en Walmart. ¿Bien? Cuando tú coges ese queso y se lo pones así, que lo arropa, la tocineta se la echas por encima. Cuando el calor le da, pues derrite el queso y ahí mismo el bacon también hace contraste. Eso es una comida sencilla, pero si tú quieres, crees que es muy light para ti, pues entonces hace como tres rollos y le pones ensalada verde. Pero yo no hice nada más aquí. Y mi marido es un comelón, o sea, yo no puedo ser hipócrita y ustedes lo saben, que a mi marido le gusta comer mucho, 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 y nosotros somos comelones. Gracias a Dios, que papá Dios me dio la dicha de que a mí me gusta la cocina. Mira cómo queda el bacon tostadito, ¿sí? Bien rico. Si tienen preguntas, déjenme ver si está la roja para sacarla. Y déjenme llamar a mi hija que venga porque se le va a enfriar la comida. Déjenme sacar la roja, que yo creo que está.
porque ya eso está cocido. Oh, yes. Ya. Ay, Dios mío, qué calor. Después no me puedo meter en el aire acondicionado. Estoy loca por hacerle un live a las 2 de la mañana. Y usted dirá, ¿está loca? No, no estoy loca. ¿A qué hora se levantan los panaderos para hacer la... Mírenlo. Delicioso también. Bien rico, bien bonito. Es que este metal... Si me ven mirando, estoy buscando más agarradera. Una casa que tiene que huele a agarradera. El vocabulario huele mil. Mire cómo quedó este. Nelson, mira la tocineta. Bien. Y eso está relleno de quesos adentro. Y huele riquísimo. Huele a pizza. A pizza. Porque esta tiene salsa roja. ¿Ok? Así que los voy a dejar. Voy a servir comida. Déjame ver si no hay preguntas, porque no me quiero ir que ustedes tengan dudas. Sí, se ven bien ricos y saben delicioso. Yo siempre le he dicho a usted que el día que yo haga algo y no sepa bien, le voy a decir, quedaron buenos, pero no tan buenos. Pero esto quedó delicioso, delicioso, delicioso. Bien rico, pero riquísimo. Vamos a ver. Hola, Pisi, gracias, mi amor. Ya Pisi hizo, Pizarro hizo la sopa, la cremita de pana. ¿Ven? Lucy, bienvenida. Aurea. Carmen Milagros, Yaideli, Carmen Cancel, Miosoti, ¿cómo estás? ¿Y qué te gusta la cocina, mami? Denemir, Ana Escalera, Rosa Serrano, Laura, Ani Rivera. Ay, gracias, Ramonita. Hola, Alamo. ¿Lo vas a hacer? Sí, hazlo porque tú cocinas. A ti te gusta cocinar. Betty Luz, Elizabeth, Carlos Rosado, Evi, Nelson, Zoraida, Carmen Blanco, Zoraida, Marilyn, aunque lo repita para que no vayan a molestarse, Grace de Jesús, Cuca, Milza, Camil, Vanessa Rodríguez, Tere Pedraza, María Quiroz, Álamo, Eridania, sí, son ricos. Hola, Rafael Flores, Rafael es... Rafael y yo somos del mismo barrio. Brenda es mi sobrina. Besos, mi amor. Zulma, Nelson, Elba Iris, Yamira Sánchez, Ibe Caldero. Esperando. ¿Está esperando qué? Los rollitos. Los rollitos de lasaña. Escribe ahí a ver si son rollitos de lasaña que tu madre está esperando. Vélez Sol, Evelyn Delgado, Juanita, Noelia, Isabel, Ixa, Mili Soto. Hay mucha gente que se quiere mudar al lado mío. Ramonita, Luz Amalia, aquí hay casas que venden. Glenda, Mari Rodríguez, saludos. Glenda, Nerac, Federico, saludos. Sonia Morales, Jenelli, Pisi, Elizabeth, Rosa, ¿cómo estás, mi amor? Ya tú puedes comer de todas estas cosas, mami. Brianna, Delia Rodríguez, Tati Aida, Sara, Tita Licea. Y Carla vino, Denis, a buscarlos de ella. Carlos, Nati, Santa, Daisy, Migdalia, Luis Miguel. Los vas a hacer. Ok, los vas a hacer y me prometes que vas a subir la foto en Cocinando con Mamá, que me fascina cuando lo hacen. Tengo que subir unas fotos de un pastelón de pana de mi querida amiga Ingrid, que no las he subido. Ok. Sí, yo sé, y nosotros también te adoramos. Estrella de Lola, ¿cómo estás? Alidad del Rosario, Isabel Domínguez, Elba Iris Pérez,
María Orlando, Virgen Rodríguez, Tata Hernández, Nani también. Es que esta gente está del carajo. Que si Denis puede pasar a probarlo para saber si quedaron bien para ella hacerlo. Ok, saludos a todos, saben cuánto los quiero y que estoy bien agradecida de que estén apoyándome. Nada, compartieron el video porque eso es lo que me va a ir haciendo subir en Facebook. Y compartan con sus amistades para que entren y le den like. Compartan y puedan seguirme, que es lo más importante, mis seguidores. Se, estén ahí, yo, usted sabe que los adoro. Y pues el día que tenga que ir a cocinar a la casa de Tai, a lo mejor un día Ramonita me dice, ven para que me hagas algo y voy con mucho gusto. Así que saben que cuando quieran, pues mamá va a llegar a su casa. Ramonita, Damari, hola Carmencita, Ruth. Ok, lo rellené, sí, con jamón. El bacon no lo eché dentro, no. Lo rellené con los cuatro quesos y el jamón que mostré, que es este jamoncito, míralo, es este jamoncito. Mira lo grueso que es, ok. Este es, yo lo compro para los desayunos. Con huevitos fritos, así, huevitos, dos huevitos, y ese jamoncito lo pongo al lado, y fue, con tostadita, una jaleita, juguito de China o del que tú quieras, frutas, y si tienes café, perfecto, ¿okay? Es muy bueno. Saludos a todos, el que quiera entrar a mi página y seguirme puede hacerlo aquí, mi grupo es bien abierto.